de una carrera, la verdad, que larga y de rodar por muchos equipos y muchas ciudades, pues al final me senté aquí hace unas temporadas ya y hemos conseguido todos los objetivos que el club se ha marcado y este año también, así que muy contento, ¿no? Al principio con el anterior entrenador sí que es verdad que me costó un poco más entrar en el equipo, pero desde la llegada de Francisco me he sentido importante. Al final he acabado con mucha participación, sobre todo los últimos 2 meses de la competición, dando alguna asistencia, metiendo algún gol y la verdad que contento, ¿no? Contento por la marcha del equipo y por la mía personal. Sí que es verdad que esa quinta de jugadores de mi año, pues salió una jornada muy buena de allí de Crevillente. Después, cuando fuimos pasando categorías, quedábamos campeones en varias categorías de inferiores de allí del Crevillente y a raíz de esas buenas temporadas, pues después ya en categoría de juvenil y tal, pues yo y otros compañeros, como has dicho, como Cristian, como Pucho, pues fuimos saliendo a equipos más punteros de la comarca tal, y una carrera muy larga para al final llegar a volver aquí y volver al fútbol profesional aquí en el Elche. Y como te digo, pues rodé por muchísimos equipos de aquí, cercanos aquí a Elche y a Crevillente, pero también con experiencias pues más lejos de mi casa, como Huesca, como Alcorcón. Al final siempre luchando por el sueño de acabar jugando en Primera División y al final, pues por suerte, fue de la mejor manera, que fue volviendo aquí y ascendiendo aquí con el Elche. Hace poco renové una temporada más con el club. Conocí a otra más incluso y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento por seguir aquí, sobre todo por seguir cumpliendo los objetivos que se marca el club a nivel global e intentar, pues yo a nivel personal, pues, y conseguir también mis objetivos y mis marcas personales.